La incertidumbre y la angustia se han apoderado de la familia Borges desde el pasado 17 de diciembre de 2018, cuando cuatro hombres llegaron a la finca El Ubito, corregimiento de Aguas Claras, en zona rural de Ocaña, para llevarse con rumbo desconocido al agricultor Irenio Borges Contreras, de 68 años. Es complicado, no sabemos nada de él hasta el momento. La angustia, sigue la angustia. Todos los días desde que nos levantamos anhelamos que se llegue ese instante donde lo podamos ver, donde podamos saber que ya está otra vez en casa. Muy difícil es. Se siente el vacío. Irenio, el día de su secuestro, estaba junto a su esposa Elida y dos familiares más. Eran las 7:30 de la noche cuando cuatro sujetos armados llegaron a su finca, la cual se encuentra alejada del casco urbano. Pedirle apoyo al gobierno local, gobierno nacional, porque la verdad, o sea, necesitamos que sean comprometidos, ¿sí? En su momento, el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander, informó sobre la activación de un equipo de búsqueda. Sin embargo, ha pasado más de un mes y su familia no conoce ningún avance en la investigación.